¿Vas a hacer lentejas? ¿Dónde está la canela? La necesito. La canela está en esta de aquí. Cari. Cari, ¿puedes dejar de hacer eso un momentito? Ahora no puedo. Tengo que terminar esto. Es solo un momento. Tengo una sorpresa. Elige. ¿Izquierda o derecha? Ay, Juan, ¿ya estás con tus jueguecitos? Venga, cariño, elige. Derecha. Qué romántico. ¿Qué pasa, mujer? ¿Que no te gusta o qué? Juan, para. Vamos, mujer, animada. Juan, ¿pero qué estás haciendo? ¿No ves que estoy cocinando? Vamos, cariño, tendrá que haber una primera vez para todo, ¿no? Juan. Bueno, chica, tenemos que tener curiosidad y probar cosas nuevas, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que te lo meta por el culo? A lo mejor sí. Venga, déjate de chorradas y ayúdame, que la niña está a punto de llegar. Ok. Me voy a la habitación a cambiarme. Ahora vengo. Sigue siendo una niña. No, esto es intolerable. Esto es intolerable. Laura, esto no lo podemos tolerar. A ver, Juan, no te pongas así, ¿eh? Es normal. Nuestra niña está creciendo y nosotros tenemos que ayudarla. Ya está. Ayudarla, ya está. Ayudarla. Sí, ayudarla. Además, recuerda lo que nos dijo la directora, ¿eh? Tenemos una niña prodigio. ¿Niña prodigio? Sí, ¿y lo que le dijo al profesor de ciencias? Bueno. ¿Eso de que se tiene que duchar más a menudo? ¿Qué? Ya sabes que es una niña muy directa. No me digas. Me pregunto quién habrá salido. Bueno, mira el lado bueno, ¿eh? Ella siempre dice las cosas a la cara, sincera. Ya. No miente. Tenemos que hablar con ella. Hola, mami. Hola, papi. Hola, cariño. ¿Qué tal el día? Muy bien. Y el examen lo acabo en media hora y en matemáticas saco un 9,5. Mami, que sepas que el libro me ha sido de gran ayuda. Y no sé, para ser la primera vez no ha estado tan mal. Cariño, quiero probar el juguetito que me has traído.
¿Tú sabes algo de esto? Después de lo que me has hecho el mediodía, le he devuelto a la tienda. Pensaba que no lo querías.